No, no hay forma, no hay manera de que Repsol pueda deslindarse de estas Ellos dicen que responsabilidades. no son responsables. Para conocer este tema, estamos conectados ya con nuestra invitada Fátima Contreras, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y le damos la bienvenida a Exitoso a Perú. ¿Cómo está, señora Contreras? Buenas noches, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy bien, por favor, señorita Contreras, ¿cómo está? Por favor, ¿cuál es su opinión? Usted que le dio seguimiento al caso desde el día sábado. Para usted, ¿quién es el responsable y qué debió hacer? ¿Cuál debió ser el plan de contingencia en estos casos cuando ocurre un derrame de petróleo? Por favor. A ver, es importante tener en cuenta que Repsol es quien es responsable de activar las acciones de remediaciones correspondientes ante esta emergencia, esta incidencia o accidente ambiental. No, no hay forma, no hay manera de que Repsol pueda deslindarse de esta responsabilidad. Ellos dicen que no son responsables. Así es, más allá de la comunicación que pudo haber tenido entre la autoridad, quienes deben activar las medidas y las acciones de forma inmediata, activar este instrumento que es el plan de contingencia, son ellos, ¿no? Ellos son los administrados, son los titulares de esta actividad y son quienes deben de responder además también por las consecuencias y el daño que pudiera generarse por el derrame de crudo, que como bien ha señalado, en un comienzo ellos habían comunicado una cierta cantidad, pero con el transcurso de los días la propia autoridad ya ha venido esclareciendo que la cantidad de petróleo derramado es mucho más, lo que hace que el impacto y la catástrofe sea mucho más grave, ¿no? Entonces, en el transcurso de los días, Repsol ya ha venido activando algunas medidas administrativas, pero es importante mencionar que estas medidas de limpieza que hemos estado viendo recién, desde hoy día o desde ayer, ya tarde, han sido también por solicitud, por exigencia de la autoridad de OEFA, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que quien es responsable de remediar toda esta catástrofe es Repsol. Lo segundo también que tenemos que señalar es que además de esta comunicación imprecisa, ¿no? Esta información imprecisa que ha dado Repsol, muy poco se sabe de este plan de contingencia. Y es algo alarmante porque estamos hablando de una empresa grande, una empresa que ya tiene muchos años trabajando y, en el país, entonces es imposible que, es increíble que no se pueda acceder fácilmente a este plan de contingencia que debe acompañar su instrumento de gestión ambiental, ¿no? La idea es que Repsol sea responsable de que haya activado y que implemente de forma inmediata y adecuada las medidas que ellos han diseñado en este plan, pero lo que hemos visto es que incluso las medidas de contención no han sido aparentemente suficientes porque el derrame en un comienzo estaba siendo reportado en Ventanilla, pero ahora, hoy día, ya se han reportado rastros de crudo en Chancay. Entonces, no se está conteniendo el petróleo. Muchas aves han estado, ya han aparecido cadáveres de aves embarradas de petróleo. Incluso las asociaciones de pescadores no cuentan con información de qué es lo que se viene realizando, qué es lo que va a hacer la empresa para remediar todo el daño ocasionado. Hoy día, por ejemplo, hemos estado en las instalaciones de Repsol también y hay asociaciones de pescadores haciéndose presentes, exigiendo que haya una comunicación. Lo increíble es que hasta hoy día no se habían hecho no habían conversado con las asociaciones de pescadores para comunicarles qué es lo que van a hacer, ¿no? Así es, pero también, pues señorita Contreras, según la información oficial, recién mañana, jueves, luego de varios días van a entregar un cronograma de trabajo. Y un punto que también decía el director general de esa ONG, Oceana, decía de que, bueno, acá hay dos puntos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de responsabilidad. Uno, la inacción, la forma tan tardía de cómo reaccionar, como usted menciona, pero también la omisión de la información. Esto supongo que son puntos latentes cuando pues hablamos de la legalidad y la responsabilidad penal del hecho. Así es, así es. Hasta el momento se viene ya, el OEFA es una vía administrativa, es la autoridad fiscalizadora en materia ambiental, supervisora, y ellos ya han empezado una investigación que va a determinar qué infracciones ha cometido Repsol en este marco normativo ambiental, ¿no?
como bien señalas, podría estar incurriendo en una infracción en la demora en comunicar o alertar esta incidencia o emergencia ambiental a las autoridades locales, a la ciudadanía. Y otra segunda infracción que es mucho más grande es justamente no implementar adecuadamente las medidas del plan de contingencia. Una de las consecuencias de incurrir en esta infracción ya se verá producto de un procedimiento administrativo, podría imponerse una multa de 2.700 UITs, que equivale a casi un poco más de 2 millones de soles. Pero el tema acá es enfocarnos en de qué manera Repsol va a remediar el impacto, ¿no? Como bien señalas, la multa y los procedimientos van a llevar el curso legal que corresponda, de acuerdo a las investigaciones, los intercambios, los descargos con la empresa, pero lo que queda luego un poco suelto es de qué forma exitosa luego la empresa va a hacer para remediar todo el impacto que está y de qué manera va a proteger a las especies marinas, hidrobiológicas que se han visto afectadas. Eso también yo es acá tengo la no cifra. Así es, exacto. 512 hectáreas. Y ahora pasamos a un tema importante porque la gente que está pues viviendo en Ventanilla, en Ancón, que me ha enviado videos a mi WhatsApp personal, pues me dice que hay con la indemnización y por supuesto, justa razón, justa pregunta. No es simplemente de que uno va a afectar. ¿Por qué? Porque la gente está oliendo, está aspirando ese pues olor putrefacto del petróleo que duele la cabeza. Incluso las reporteras que han estado ahí por horas me dicen, me duele la cabeza por ese olor tan fuerte y nauseabundo. A ver, si por ejemplo Repsol es el responsable de forma legal, pues ¿a quién le corresponde la indemnización? ¿A los pobladores, al Estado peruano por ir contra su flora y con su fauna o también a los pescadores artesanales, por favor? Claro, de hecho el Ministerio del Ambiente ya ha presentado la primera denuncia para justamente obtener la indemnización por estos daños y perjuicios que ha ocasionado a la flora y fauna del país. Y por parte de los pescadores, evidentemente ellos en estos momentos no se encuentran trabajando porque el ámbito en donde desempeñaban sus labores era el mar. Y lo que señalaban hoy día es que estaban ahí porque no tenían a dónde ir. Ellos son cabeza de familia y en estos momentos no están percibiendo ningún ingreso económico. Entonces el perjuicio es además del ambiental, como bien señalas, que es gravísimo y que es importante tener en cuenta que va a tomar muchos años para poder incluso acercarnos a lo que era antes ese impacto. Las familias también están ya percibiendo un daño directo, ¿no? Por este de salud. Así es, y la salud mucho más incluso. ¡Exitosa! No olvidemos que ya en otros ámbitos, por ejemplo en ámbitos amazónicos, los derrames de petróleo han ocasionado perjuicios a la salud que hasta ahora se vienen viendo en niños, en la piel, en sus sistemas digestivos, ¿no? Entonces, definitivamente esto, lo importante es que hacerle seguimiento para poder asegurar que la empresa pueda cumplir con los compromisos que vaya a asumir con la finalidad de remediar precisamente estos impactos. Así es, pero también recordemos que no es solamente los pescadores, sino cuando hablamos de playa, por ejemplo, ¿qué nos imaginamos? La persona que vende los helados, la persona que alquila las sombrillas, la persona de que está de repente con el servicio pues turístico de las lanchas, de repente de los botes, hay una gran cadena productiva que está viéndose pues afectada. Yo quería preguntarle a usted como experta en el tema legal de derecho ambiental, ¿a quién le corresponde hacer todo ese recuento de daños? Y vamos, ¿quién, qué postura tiene, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene también los gobiernos locales, los alcaldes de Ventanilla, los alcaldes de Ancón, por ejemplo? A ver, es Repsol quien tiene que realizar un primer reporte, ¿no? OEFA ha dictado unas medidas de primera instancia, como bien se señalaba, que se tienen que realizar de forma inmediata, y es identificar cuáles son las zonas afectadas, limpiar justamente el litoral, contener el derrame, ¿no? Y también hacer la disposición de residuos. Una vez culminado el periodo, Repsol tiene que realizar un reporte dando cuenta de cómo es que ha implementado estas medidas. Y luego eso es a quien tiene que supervisar, por supuesto, que se hayan cumplido de forma adecuada. Ahora, una vez que se culmine este, inmediatamente, en teoría, porque hasta ahora no tenemos información cierta de que Repsol ya ha activado el plan de contingencia, debería de haberlo hecho,
También Repsol tiene que reportar cómo es que está dando cuenta de la implementación de este plan de contingencia, que tiene que tener medidas de, por ejemplo, de cómo es que viene realizando la remediación en el área, etcétera, con un cronograma específico, ¿no? Entonces es Repsol quien tiene que dar cuenta de las acciones que viene realizando. Sin embargo, eso es la autoridad fiscalizadora ambiental que tiene que también asegurarse que estas medidas o estas el plan de contingencia se viene implementando de forma adecuada. Así es, por favor, cierro con esa pregunta porque pues más adelante voy a hablar con los pescadores. ¿En qué momento de la investigación le corresponde a ellos recibir su indemnización económica? Según lo que dijo la Premier, luego de todo el recuento de daños, o sea que podría pasar unos 2 meses, 3 meses, ¿cuánto tiempo, por favor? Depende mucho también del procedimiento que se vaya a seguir, ¿no? El de indemnización es producto de un procedimiento civil. Y esto, por supuesto, toma mucho tiempo. Entonces, finalmente van a ser las autoridades judiciales quienes determinen la cantidad de la indemnización que vaya a resarcir los daños y perjuicios generados a las asociaciones de pescadores. Sin embargo, permíteme también culminar mi intervención, porque estamos viendo en redes que hay algunos sectores, algunos líderes de opinión, o mal llamados líderes de opinión, que están minimizando justamente el impacto, diciendo que esto se puede limpiar. En primeras instancias vemos que inicialmente se había reportado cierta cantidad de daño, pero a estas alturas vemos que el daño es irreparable. Es decir, aún así se realizan las acciones de limpieza, el ecosistema marino que está siendo afectado en estos momentos, el ecosistema de aves que habitaba en estos momentos hasta antes del accidente no va a ser como antes, va a tomar muchos años. Es importante tomar conciencia de ello y poder exigir también a nuestras autoridades mejores estándares a nuestras empresas que vienen también a realizar labores de ese tipo de riesgo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fátima Contreras, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias por la entrevista, Fátima, y muy buenas noches.